Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo muy grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo episodio de Síndrome. En este caso el síndrome se va a llamar Ezequiel Garay. ¿De qué va este síndrome? Es una mezcla entre síndrome y comparación, entre aquellos jugadores que disputaron el Mundial de Brasil 2014, obviamente con la selección argentina, y justamente jugadores que disputaron ese Mundial que no tienen ningún tipo de posibilidad de disputar el Mundial de Rusia. Es el síndrome Ezequiel Garay, yo lo pongo como bandera, un jugador que para mí sigue estando vigente y que no tiene la posibilidad ni remota de ir al Mundial, y bueno, ahora vamos a estar analizando las razones de esto y el rendimiento de estos jugadores desde el 2014 hasta este Mundial que es el 2018 y las razones por las cuales no fueron convocados. Espero que les guste mucho la idea del video, como les digo siempre, pónganme en los comentarios más ideas para síndromes. Si les gusta el video, pónganme jugadores, bueno, en este caso no me pueden poner jugadores porque son todos los que no van a estar, pero pónganme qué les pareció el video y si les copó la idea, porque también es una mezcla entre comparación y síndrome. Como les digo siempre, 1000 likes para que tengamos más episodios de síndrome. Y también, como les digo siempre, tienen varios links en la descripción. El más importante, si tienen ganas, síganme en Instagram. No les rompo más las bolas y arrancamos con el video. Como digo siempre, si el síndrome se llama Ezequiel Garay, obviamente vamos a arrancar hablando de él. Creo que es la ausencia más importante y más marcada, y el que está más vigente en relación a todos los jugadores que no van a jugar. Obviamente igual vamos a analizar todos los casos. Lo que pasó con Ezequiel Garay es que jugó 32 partidos con la selección argentina, debutó en Newell's, jugó en Real Madrid, jugó en Racing de Santander, y hasta la época del Mundial de Brasil 2014 se encontraba jugando en el Benfica con un gran nivel. Jugó ese Mundial, fue titular en la saga central durante todos los partidos, si no me equivoco. No sé si faltó alguno por el tema del recambio que ya está clasificado a Argentina, pero en los partidos importantes estuvo y en todos. Luego de ese Mundial se iría Alejandro Sabella, había conformado una buena dupla. Él se iría a jugar del Benfica al Zenit, quizás un paso en falso en su carrera, pero igualmente el Zenit es uno de los equipos más importantes de Rusia. Siempre juega Champions o UEFA. Llegaría Gerardo Martino. Y su última convocatoria de selección argentina fue con el partido contra Ecuador en el año 2015, que Argentina perdía 2-0 en el Monumental. A partir de ese momento hubo un conflicto que es, no un conflicto sino una situación extrafutbolística con Garay, que es que estaba muy cercano a ser padre, luego de un tratamiento, no podía ser padre con su mujer, tratamientos, fecundación in vitro, todas esas cosas que se hacen para ser padre, bueno, no importa, no es futbolístico. La cuestión es que pidió que la próxima convocatoria no lo llamen porque su hijo iba a nacer en los Estados Unidos. Esto no le cayó bien a alguno de los amiguitos de Messi o a todo ese grupete, y vieron que se borró, por decirlo de alguna manera, de los partidos importantes, porque Argentina venía de un clima muy caliente, fue perder 2-0 en el Monumental, y a partir de ahí nunca más lo volvieron a convocar. La realidad es que yo creo que Ezequiel Garay es un muy buen defensor. Es un defensor que ya no está más en la Liga Rusa, sino que está en el Valencia. Y es una pieza importante del Valencia, que fue muy bien esta temporada. Y realmente, teniendo en cuenta los centrales que están en la selección argentina, yo no puedo entender cómo Garay no tiene aunque sea la posibilidad de ir al Mundial o pelear un puesto, aunque sea para ir de suplente. Porque realmente Funes Mori roto, Rojo roto, y todos los centrales que están llevando, para mí son mucho menos que Ezequiel Garay. Pero bueno. Otro que también falta en este equipo es Huguito Campañaro. Realmente es un jugador que no se extraña tanto ya por la edad que tiene, un tipo de casi 40 años y que tuvo la suerte de estar en el esplendor de su carrera justo cuando venía el Mundial. El esplendor de su carrera, digo, un tipo que salió del ascenso, jugó en Morón, jugó en el ascenso italiano y tuvo la suerte de llegar al Napoli y después al Inter de Milán. Justamente entre el 2013 y 2015, que es su etapa en el Inter, venía al Mundial de 2014, fue allí. Si no me equivoco, jugó el primer partido con Bosnia, después ya perdió el lugar porque salió el primer tiempo. No le fue también a Argentina con esa formación que planteaba Sabella. Y bueno, después se afianzaría la defensa con Fede Fernández y Garay. Y no tendría tantas posibilidades, aunque igualmente lo podía hacer por el lateral. Buen jugador, 17 partidos, que ahora actualmente, si no me equivoco, nuevamente está jugando en el Pescara, que es del ascenso italiano. Pero se veía venir que ya por edad y por todo el tema de recambio no iba a tener muchas más posibilidades. Otra baja sensible respecto a ese Mundial, aunque quizás un poco más entendible porque sí su nivel mermó bastante con relación al 2014, es la de Pablo Zabaleta, que en ese Mundial fue pieza clave en esa defensa muy buena, jugando por el lateral derecho. Todos sabemos que salió de San Lorenzo Almagro, jugó en Español de Barcelona, después muchísimos años en el Manchester City, si no me equivoco más de 10 o una cosa así, 9 temporadas para ser preciso de lo que me acuerdo, jugó 46 partidos con la selección argentina, disputó el Mundial de Brasil 2014, pero ya para más o menos el año 2017, cuando Bauza era el técnico, la última vez que lo quisieron convocar el 20 de marzo, lo tuvieron que desafectar por una lesión que tenía muscular, y a partir de ahí nunca más lo llamaron. Estuvo cerca quizás de ir a Rusia, sí, pero después ya apareció un mercado, apareció Bustos y quedó muy relegado. Además también se fue del City después de muchos años, y actualmente está jugando en el West Ham, que es un equipo mucho
menos importante como el City en Europa, ¿no? Otro que también va a faltar en esta lista, pero no tanto quizás por su baja de rendimiento, sino por un tema de lesión, es Fernando Gago con relación a Brasil 2014. Muy buena carrera de Gago, jugó en Boca, jugó en el Real Madrid, jugó en el Valencia, jugó en la Roma, tuvo un paso por Vélez y regresaría a Boca un par de meses antes del Mundial. Le fue bien, llegó al Mundial de Brasil, salió subcampeón. Luego tuvo intermitencias en cuanto a era convocado o no, bajaba su nivel, no lo convocaban, subía su nivel, lo convocaban. Y finalmente cuando llegó Sampaoli dijo que era un jugador importante y que iba a tener en cuenta. Lamentablemente entró en el partido que se disputó en la Bombonera, si no me equivoco, contra Perú. Y se lesionó al muy poquito tiempo, como le pasa muchas veces, y ya se quedó sin chance de ir al Mundial. Otro que también va a faltar, y acá no es ni por merma de nivel, o sí quizás merma de nivel, pero es por un tema simplemente de edad y recambio, es Maxi Rodríguez. Una fiera, realmente, como jugador, una bestia. Newell's, Liverpool de Inglaterra, Atlético Madrid, muy buenos equipos en Europa. Regresó a Newell's, fue al Mundial de Brasil jugando en Newell's, un hecho... No sé si... Creo que le da más valor a su convocatoria, inclusive, porque ya de por sí juega en el fútbol argentino y que te convoquen, quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Y encima, sin jugar en un equipo grande, sino jugando en el equipo de su amor, de su corazón, como es Newell's, es muy importante. Quizás no tuvo la participación en Rusia, pero sí entró en un par de partidos y además metió el penal decisivo contra Holanda, que le rompió el arco a Silicen. Y bueno, obviamente con el tiempo después ya no lo convocaron tanto. No sé si el Tata lo tuvo en cuenta, no para un par de partidos, pero por un tema de edad obviamente no llegaba a Rusia. Y ya después, bueno, se fue a Peñarol, pero nunca más lo convocaron para la selección. Aunque igualmente su historia en la selección es muy rica, ¿no? Otro que claramente quizás es uno de los pocos que le puedo llegar a reprochar a Sabella, si me pongo a pensar en la lista, es Agustín Orión. Si bien es verdad que tenía un buen nivel en Boca y que Boca le estaba yendo bien en esa época, no creo que sea un arquero para la selección argentina. Y no sé, es lo que pienso yo. Quizás hubiese llevado a Barovero, me hubiese fijado, me tendría que poner a pensar, o Rulli mismo, que no le estaba yendo mal en ese momento. Muchos arqueros, o Caballero, bueno, se me ocurren 1000 arqueros ante Orión. Pero bueno, lo llevó de tercer arquero, obviamente no jugó ni un minuto en el Mundial, era obvio. Tercer arquero va por si se lesiona alguno de los otros dos. Boca, después obviamente su nivel bajó, pasó lo de la Copa Libertadores y se fue de Boca. En Racing ya no le fue tan bien y ahora está en Colo-Colo, que salió campeón de algún que otro torneo. Pero no sé la verdad si está yendo tan bien, pero no es un gran arquero para mí. Otro jugador que también se quedó fuera de la lista es Augusto Fernández, o que no tiene ninguna chance de integrarla. El ex volante de River, de Vélez, donde tuvo un gran campeonato, de Celta de Vigo, donde le fue muy bien, y Atlético Madrid, donde también fue muy tenido en cuenta por el Cholo. Disputó el Mundial de Brasil, fue con Sabella, fue convocado, tuvo participación en algunos partidos, y luego a partir de eso, si no me equivoco, tuvo una seguidilla o una continuidad en las convocatorias, pero tuvo un tema muy grave de lesiones en este tiempo, estuvo más de un año parado, y bueno, perdió mucho terreno. Igualmente, a pesar de esto, también además perdió terreno en Atlético Madrid, lo que obviamente influye mucho no jugar en tu club. Se terminaría yendo a China hace muy poquito. Pero igualmente, a pesar de esto, Sampaoli tuvo una charla con él cuando asumió. Le dijo que lo iba a mirar y tener en cuenta, pero bueno, se ve que no lo terminó convenciendo en estos meses. Uno de los pocos, y no es el único, que se retiró es Martín de Michelis de esa nómina. Igualmente no iba a tener muchas más chances. En el momento que lo convocaron para jugar en Brasil ya era bastante discutida su convocatoria, si debía ir o no. Estaba en el Manchester City, era considerado por Pep Guardiola, por lo cual, bueno, lo terminaron llevando. Fue utilizado más de lo que se pensaba, porque la saga central estaba conformada por Ezequiel Garay y por Federico Fernández, y lo venían haciendo bien. Contra Bélgica creo que tuvo un problemita Fede Fernández y entró él, y a partir de ahí ya jugó los partidos contra Holanda y contra Alemania. Algunos hasta le reprochan participación, o mejor dicho, no participación, en el gol de Alemania que terminamos perdiendo la final. Dicen que hay un error de Michelis. Pero más allá de eso, creo que no lo hizo mal. Estuvo en el City hasta el 2016, luego en el Español de Barcelona, luego en el Málaga, para retirarse hasta hace muy poquito. Un histórico de la selección, jugó varios mundiales y que, bueno, obviamente no va a estar en Rusia. Otro que sí también me llamó bastante la atención que no haya tenido más oportunidades es Fede Fernández. Sobre todo porque, como les digo antes, que era la dupla titular que había formado con Garay en el Mundial y que lo habían hecho muy bien. Si, creo que una de las cosas que más se le puede llegar a recalcar a ese equipo de Sabella era cómo defendía, que... No hacía tantos goles quizás, pero no le hacían tampoco muchos. Para mí juega bien Fede Fernández, además centrales como que me gustan a mí, altos, al igual que ese Garay. No tuvo muchas oportunidades una vez que se fue Sabella, mejor dicho, fueron nulas. Jugó en Estudiantes obviamente, en el Napoli, en el Getafe. Una vez terminado el Mundial lo compró el Swansea, que es el equipo hasta donde actualmente juega. Después del Mundial que asumió Martino, creo que lo intentó convocar, pero estaba lesionado y no fue, y después nunca más lo convocaron. Es decir, desde el 2014 nunca más fue a la selección. Raro, para mí sí, porque es un buen defensor y además no es que abundan en Argentina, pero bueno, decisiones de los técnicos. Otro también que es parte del recambio, que no va a estar obviamente
en Rusia, que después del Mundial de Brasil no lo convocaron más, es Rodrigo Palacio. Rodrigo Palacio, muy buen delantero, sobre todo cuando arrancó en Banfield y jugaba en Boca. Me encantaba ese Rodrigo Palacio. Luego, bueno, se fue al Genoa, también le terminaría yendo bien. Y al momento que estaba en el Inter fue convocado para jugar el Mundial de 2014. Aunque cuando estaba en Boca había sido convocado para jugar el del 2006. Creo que a todos le queda grabado en el recuerdo de la mente el famoso era por abajo Palacio contra Neuer, que la intenta picar y bueno, sale como todos sabemos que terminó y terminamos perdiendo la final. No digo por eso, pero podría haber sido una buena chance de ponernos en ventaja. Y bueno, después ya en el Inter dejó de ser titular, se fue al Bologna, que es un equipo mucho más choto, y bueno, Palacio no tuvo más chance de ir a Rusia. Otro caso es el de Ricky Álvarez. Para mí un excelente jugador, me encantaba cuando apareció en Vélez en el 2011. Muy buenos partidos, lo que hizo que se venda muy pero muy caro al Inter de Milán, creo que 17 millones de dólares, una cifra inédita y más para un equipo como Vélez. Pero ahí nunca se pudo sentar y tampoco lo pudo hacer en Europa. Jugó en el Sunderland, luego en el Mundial, obviamente, bueno, fue a Brasil 2014, sin ser muy considerado en el Inter. Y actualmente se encuentra jugando en la Sampdoria de Italia. Raro que lo hayan llevado porque, como les digo, no era tan considerado, pero para mí era un muy buen jugador que nunca ha terminado de explotar. Y bueno, al no tener mucha continuidad en Europa, obviamente no tiene chance de ir al Mundial de ahora. Marianito Andújar, el segundo arquero de la selección argentina, también otro que no va a tener muchas chances. No porque tenga un mal nivel en el fútbol argentino, sino porque obviamente estando en el fútbol argentino hay otros arqueros también que tienen muy buen nivel. Como ya les digo, ahora apareció Armani, hasta Guzmán, hay muchos arqueros y bueno, Andújar quedó bastante relegado. También ya tuvo su etapa en la selección argentina, si no me equivoco disputó dos mundiales, siendo suplente pero jugó dos mundiales. Jugó en el Catania, jugó en Huracán, jugó en Estudiantes, ese gran Estudiantes con la Bruja Verón que saldría campeón de la Copa Libertadores. Jugó en el Napoli, bueno, actualmente se encuentra jugando Estudiantes y no, seguramente, aunque no tenga un mal nivel, tampoco vaya a Rusia. Otro que tampoco va a ir es el Pocho Lavezzi. Gran jugador para mí, estudiante de Caseros, San Lorenzo, Napoli. Se encontraba en el Paris Saint-Germain cuando se disputó el Mundial de Brasil 2014. Jugó casi todos los partidos, jugó 6 partidos, entrando entre suplente y titular, pero jugó casi todos los partidos de ese Mundial. Bueno, famosa la anécdota de cuando le tira agua a Sabella en la cara. Pero más allá de eso, después empezó a perder un poco de terreno, ya era muy criticado porque no jugaba tanto en Francia y lo convocaban igual. Muchos decían porque venía a llevarle mate a Messi y todas esas boludeces. Y bueno, jugó la Copa América del 2016, la Copa América Centenario. Lo hizo bien hasta que tuvo esa caída media fea que se cayó para atrás de los carteles y se le lastimaría el brazo. Y ya después cuando se fue a China se sentenció solo. Es muy difícil estando en el fútbol chino tener chance de ir a la selección, ¿no? Salvo que era Mascherano, que bueno, por nombre más que nada. Y el que dejé para el final creo que es el que más se le puede criticar a Sabella, o el más llamativo, que es José María Basanta. No sé si el que más se le puede criticar porque no lo hizo mal, pero el que llamó mucho la atención cuando lo convocó para el Mundial. Estudiante de La Plata, Olimpo, volvería a Estudiantes, luego a Monterrey, donde hizo una carrera muy buena, y se encontraba jugando en Monterrey en el 2014 cuando fue llevado al Mundial por Sabella. Disputaría 3 partidos ahí, entrando entre titular, suplente y lo que sea, pero disputó 3 partidos, no lo hizo mal, pero un jugador casi prácticamente desconocido. Era lo que se puede llamar un soldado de Sabella, pues un jugador que trajo él. Una vez que terminó el Mundial, obviamente nadie más lo volvió a convocar, ni Martino, ni Bausa, ni Sampaoli, nadie más lo consideró. Él se fue a jugar a la Fiorentina, pero muy bien no le fue y terminaría retornando a México. Así que gente, estos más o menos los jugadores en comparación a Brasil 2014 y Rusia 2018 que no van a estar. Se los anticipo desde ahora porque sé que me lo van a poner en los comentarios. No escuché todo el video, pero 20 veces debo haber dicho Rusia 2014 y Brasil 2018 o viceversa. Me debe haber pasado 1000 veces. Sorry gente, me pasa esas cosas. Así que espero que les guste. Pónganme en los comentarios jugadores que ustedes creen de todos estos que puse que para ustedes deberían estar en la lista de ahora. Yo creo que Garay por lo menos debería haber tenido más chances de las que tuvo. El resto más o menos por las razones que expliqué creo que está bien que no estén convocados. Y no mucho más. Pónganme en los comentarios síndromes que les gustarían. 1000 likes para más síndromes de este estilo. Como les digo siempre, tienen un par de enlaces en la descripción. Si tienen ganas, el más importante es el del Instagram, si me quieren seguir ahí. Y nos vemos la próxima, gente. Lo mismo. Dame una cerveza, mi compa un vino tinto. Tu compa vino tonto, le pesa no ser distinto. Que pon, que pan, que tal, papá, te traje rap estricto. Pa' que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos. Saco de todo, yo no me limito, me escribo, me grabo, lo suelto en el micro y me cago de risas de todo el panorama. Se cree muy bueno, solo tiene.